Y ahora vamos a nuestro programa Cuentas Claras. En las últimas ediciones de este programa hemos hablado sobre las cuentas en los hogares y en las familias, sobre cómo se hacen esfuerzos para ahorrar. Hemos también hablado en las cuentas de las empresas y cómo se manejan las pequeñas y medianas empresas. Hoy vamos a hablar de las cuentas de una de las más importantes instituciones públicas del país, porque es patrimonio de todos los asegurados. Me refiero al Instituto Nicaragüense de Seguro Social. En las últimas semanas, como resultado de las investigaciones y planteamientos hechos por el economista Adolfo Acevedo y por otros sectores, se ha conocido un preocupante déficit en las cuentas de la Seguridad Social que ahora está a la vista pública según las informaciones publicadas por el Banco Central. ¿Qué significa esto? ¿Qué proyecciones tiene en los próximos años? ¿Cómo afecta a las personas que ya están aseguradas y a otros que en el futuro van a jubilarse? Nos acompañan Adolfo Acevedo, Manuel Israel Ruiz, Jorge Toledo, los tres desde diferentes disciplinas y perspectivas son investigadores y conocedores de la situación del Seguro Social. Buenas noches, Jorge, Manuel Israel, Adolfo, gracias por acompañarnos. Nosotros invitamos también a autoridades del INS, a representantes de su consejo directivo para que comparecieran en este programa. Se excusaron sin brindarnos una explicación justificable, pero bueno, aquí están con nosotros tres expertos para conocer cuál es la situación del INS. Nuestra colega Dana de Vilches le preguntó a varios ciudadanos en la calle qué conocen de las finanzas del INS y cómo se preparan para jubilarse, y esto fue lo que respondieron. Estamos viendo y hemos visto los nicaragüenses la situación que está pasando el INS, más que todo las personas que somos pensionados. Porque la institución como el INS es una institución que sabemos que hay mucha plata. Tanta gente que se va pensionando y algunos mueren y no retiraron sus pensiones y son dinero que me imagino está quedando ahí, ¿no? ¿Usted estaría dispuesto a jubilarse en más tiempo o a pagar una cuota más alta para salvar el sistema? No le sabría decir, porque ya por lo menos el que tiene su total de colilla ya cumplida, no lo veo que por qué haya que extenderse más. Sinceramente no, tiernita. ¿Por qué? Porque ya está, o sea, en un tiempo cuando yo me aseguré, me dieron un tiempo determinado, por lo tanto estoy esperando este tiempo con ansias, por así decir, para que rectifiquen pues mis derechos y no. La verdad es que siempre el pueblo es el que paga los platos rotos, así que los trabajadores siempre vamos a estar, como dice, expuestos y vamos a tener que pagar ese costo. Bueno, la verdad es que yo estoy entero. Y como me decía usted, si esto lo hacen para más tiempo, aún para rescatar al INS, no, afectaría bastante a las personas. Porque imagínese usted, cuánto tendría que esperar una persona y tal vez tiene problemas para trabajar. No, yo creo que si había que trabajar más tiempo, yo creo que estaría dispuesto a trabajar más tiempo. ¿Por qué? Yo creo que tendría que ser solidario con los otros trabajadores, porque ahí nosotros todos somos trabajadores y el INS es para los trabajadores, no es para ningún algo particular, ni es privado, pues es para nosotros los trabajadores. Yo creo que eso tendría que someterse a estudios, porque la realidad de la cosa, el trabajo que tenemos aquí en Nicaragua y el estatus de vida, muchos logran con sacrificio, logran llegar a los 60 años y ahora imagínate 5 años más a esperar, y con el tipo de vida que llevamos aquí no es bueno pues. Eso es lo que dice la gente en las calles. No se conoce mucho sobre las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Uno presume que siendo esta institución patrimonio de todos los asegurados, sus cuentas deberían estar más o menos claras. Adolfo, vos has invertido mucho tiempo, mucho esfuerzo tratando de poner en blanco y negro las cuentas del INS. Ese déficit acumulado a finales del año pasado de 887 millones de córdobas, ¿qué significa y cómo se proyecta en los próximos años? Bueno, yo quiero que me permitas presentar tres gráficos para ver la magnitud del problema. Este gráfico muestra la evolución de los superávit del INS hasta el año 2012. Hay un déficit de 201 millones en el 2013 y un déficit enorme
de 889 millones antes de donaciones en el 2014. El pico más alto está en el 2007 con casi 1.700 millones de córdobas. Exacto. Y ahora estamos en un déficit de casi 900 millones de córdobas. Lo que hay que recordar es que antes se decía que si no se hacía la reforma, en el año 2014 iba a haber un déficit de alrededor de 300 millones que se iba a ir ampliando y que ya para el año 2020 el INS iba a ser insolvente. Y entonces, en el año 2014, en vez de un déficit de 300 millones, se nos salió un déficit, con la reforma, nos salió un déficit de 889 millones de córdobas antes de donaciones. Hay problemas de mediano plazo, ¿verdad? Y hay problemas de corto plazo. A mediano plazo, ustedes pueden ver aquí la evolución de los ingresos y esta es la evolución de los gastos operativos del INS. Entonces, los ingresos del INS del año 2006 al año 2014, estamos viendo una visión de mediano plazo, crecieron en 3.2 veces, se multiplicaron por 3.2 veces. El pago de prestaciones sociales se multiplicó por 4.8 veces. Ahí lo que ves es un desequilibrio a mediano y largo plazo entre los ingresos por cotización y otros ingresos y los pagos de prestaciones y pensiones. Pero las remuneraciones a empleados se multiplicaron por 5.6 veces. Mira, los ingresos por 2.2 y las remuneraciones, la nómina salarial se multiplicó por 5.6 veces y la compra de bienes y servicios por 5 veces. Entonces aquí tenemos raíces de un desequilibrio. Verá que se ve. ¿Cuál es la proyección de ese desequilibrio? Es decir, algunos sectores del sector privado argumentan que la situación puede mejorar a partir de este mes de marzo como resultado del ingreso de la cuota patronal de 1%. ¿Cómo se proyecta a finales de este año el déficit? Sí, pero primero lo que hay que ver es hay que resolver este desequilibrio, que en gran medida está originado por los gastos diferentes del pago de pensiones y prestaciones. Hay otro problema, ¿verdad? Que al INS se le han hecho recaer funciones que corresponden a la política de protección social del Estado y no corresponden a un seguro social, ¿verdad? Es decir, o para emplear las palabras de Manuel, corresponden a la política de seguridad social más amplia, pero no tienen por qué recaer en las finanzas del INS. A corto plazo, yo comparé los resultados de 2014 con las proyecciones para 2014. Entonces lo que encuentro es que el problema no estuvo por el lado de los ingresos, porque a pesar de que los ingresos venían desacelerándose, en diciembre hubo un esfuerzo extraordinario para aumentarlo, ¿verdad? Por distintas razones, y terminaron siendo 668 millones superiores a lo que estaban proyectados. Pero, ¿verdad? Aquí hay dos problemas que resaltan. Primero, los gastos distintos del pago de pensiones. De hecho, el pago de pensiones y prestaciones resultó alrededor de 280 millones de córdobas menores que lo proyectado. Pero los pagos distintos de pensiones y prestaciones aumentaron 930 millones de córdobas por encima de lo proyectado en el 2014. ¿Qué quiere decir esto, Manuel Israel? ¿Quiere decir que la planilla del INS se ha hinchado o que se están desviando fondos para otra clase de actividades administrativas o de otro tipo? El INS tiene 5 graves problemas que tiene que resolverlos en el menor tiempo posible. El gran primer problema que tiene es reducir los gastos administrativos de ese 12% a un 6%, es con carácter de urgencia. El segundo aspecto que el INS tiene que resolver es la pensión reducida proporcional, que mensualmente paga 51 millones de córdobas mensuales y que el año pasado se pagaron 26 millones de dólares a este sector. Tercero, reconocer que la reforma del 2013 generó mayores egresos que ingreso. El artículo 44 venía indicando la pensión de invalidez que venía creciendo anualmente en un 3%. A partir del 2014 creció en 16%, es decir, que se otorgaron 1.800 pensiones más de invalidez que con relación al año 2013.
El cuarto aspecto que hay que solucionarlo, y es con carácter de urgencia, es el asunto de las pensiones mínimas que siguen ancladas al salario de la industria manufacturera. Por ejemplo, ahorita en marzo hay que llevarlas a 4.062 Córdoba y en septiembre. A veces la gente se confunde que la reforma no hizo, sino que lo que hizo fue confirmar que la pensión siempre va a seguir anclada al salario mínimo basado en el artículo 2 de la ley 160. Y el otro aspecto fundamental y medular es el asunto de la transparencia de las inversiones que por ahora más de 1.800.000 personas que estamos vinculadas con el Seguro Social no tenemos realmente ninguna información, cómo se invierten, dónde se invierten, qué criterios se utilizan, etc. Vamos a volver sobre el tema de las inversiones, pero tratemos de entender qué significa este déficit para las personas que están aseguradas. Jorge, ¿usted está jubilado o está asegurado? Estoy jubilado. ¿Qué significa el déficit del INS para las personas que están jubiladas y que seguramente reciben una pensión? Si este déficit no se corrige este año 2015 y sigue aumentando, ¿qué repercusiones puede tener? Para la mayoría no la esperan hasta que la sientan. Van a darse cuenta de que no hay dinero para pagar pensión, porque la mayoría de los jubilados no conocen ni saben analizar una situación como la del Seguro Social. Yo te quiero decir algo, Carlos Fernando. La contabilidad del Seguro Social no es contabilidad. No registra todas las operaciones del seguro. Esa información que te presentan no es válida. Y te voy a decir por qué. Tiene más de 20 años de que el Seguro Social fue declarado inauditable. ¿Eso qué significa? Que empresas serias internacionales de auditoría no se atreven, no vienen a meterle manos a las cifras del Seguro Social. Primero, los controles internos no funcionan. Y no los controles internos de hace 20, 30 años que existían, sino los modernos, que ya tienen que ir atados a un sistema de información electrónico, ¿verdad? Entonces ya no sirve, porque el Seguro Social se sigue manejando como se manejaba cuando nos daban la tarjetita para apuntar nuestras cotizaciones. Pero el Seguro Social está regido por una ley que establece cuál es su máxima autoridad, supongo que es el Consejo Directivo. Correcto. Ese Consejo Directivo tiene representantes, algunos son del gobierno, otros son del sector privado, del sector sindical. ¿Ese Consejo Directivo realmente conoce lo que pasa dentro del INSS? ¿Le rinde cuenta la institución a ese Consejo Directivo? ¿Le debería rendir cuenta a los asegurados? Le tiene que rendir cuenta a los asegurados, pero ese Consejo Directivo no funciona. El presidente ejecutivo del Seguro Social es un miembro del partido de gobierno. El representante de las empresas es un dueño de una empresa, es dueño de una empresa sandinista, ¿verdad? Los representantes de los sindicatos son, ya todos sabemos quiénes son los representantes de los sindicatos. Uno es de un sindicato sandinista y el otro es de la Asociación de Trabajadores de no sé quién. Y si nos ponemos con el COSEP, no tiene ninguna representación y ninguno de los que están ahí toma ninguna decisión porque cumplen las órdenes que lleva el señor López. Ahora, fuentes vinculadas al Consejo Directivo del INS nos aseguraron que esta semana, en los próximos días, no sé si mañana o pasado mañana, la dirección ejecutiva del INSS le va a hacer una presentación al COSEP, o por lo menos al presidente del COSEP, José Adán Aguirre, para que esté informado, para que esté enterado de cuáles son los números y las proyecciones. ¿Debería de hacerse esa rendición de cuentas ante quién, Adolfo? Bueno, el INSS, hay 730.000 afiliados activos y 180.000 pensionados. O sea, que necesitan una respuesta, porque esto crea una enorme incertidumbre sobre el futuro del INSS. Fíjate, si este año los egresos operativos crecen en la misma tasa del año pasado y optimistamente los ingresos, en vez de crecer 16.3, crecen 19.3% y las inversiones se mantienen al mismo nivel, tenés un déficit de alrededor de 1.300 millones de córdobas. ¿Verdad? Pasaríamos, o sea, de casi 900 a 1.300 millones. ¿A quién hay que rendirle cuenta?
optimistamente si los ingresos crecen al 19.3%, es decir, pasan del 16.3% al 19.3%. Pero y cuando vos ves, por eso yo decía, las tendencias a mediano plazo, ves que el problema no es aminorarse, el problema es agravarse. Por el lado de las inversiones, tenés un problema por el lado de las inversiones financieras. El año pasado fue evidente un notorio deterioro del rendimiento de las inversiones, que aparentemente tiene que ver con que el INSS está siendo forzado a invertir en papeles del Banco Central y del INSS de muy bajo rendimiento. Y por el lado de las inversiones reales, realmente el 82% del déficit se explica por inversiones que fueron 580 millones de córdoba por encima de lo que estaba proyectado, ¿verdad? Las inversiones las decide el Consejo Directivo. Como máxima autoridad. Sí, lo que hay que ver es si esas inversiones se justifican, pues. Pero de cualquier manera las tendencias a mediano plazo, un crecimiento de la nómina salarial del 7.6%, ¿verdad? Del 6.6% y de los gastos en compra de bienes y servicios del 6%, de 6 veces, mientras los ingresos solo están creciendo 3 veces, ¿verdad? Eso es un desequilibrio enorme a mediano plazo. Veamos lo que opina Luis Orlando Arauz, miembro de una de las asociaciones de jubilados. Le preguntamos si el colega Iván Olivares le preguntó si estaba sorprendido por este problema del déficit del INSS, y esto es lo que respondió. ¿Ustedes también les habrá tomado por sorpresa esta noticia de que el INSS ya empezó a perder recursos? Sí, yo siento mucho decirte que no nos tomó sorpresa. Hace más de 3 años nosotros dijimos que el Seguro Social estaba en problemas bien serios. Y entre los problemas bien serios que tenía el INSS era que ya la ley del Seguro Social, que fue hecha en 1982, es decir, tiene 33 años, y es un sistema en el cual es escalonado. Esto se lo va a decir los economistas a ustedes con mayor fuerza, pero es un sistema escalonado, es decir, que lo que capturan de dinero y lo que van pagando, ahí llega un momento que se ponen paralelos los dos y se termina el sistema. El otro problema es que no captan gente para cotizar. Uh-huh. Y se quedan con 28-29%, cuando técnicamente lo mínimo debe ser el 70% de los que están trabajando. Si ahorita medio comemos, pues ya pasaríamos a los indigentes, al grupo de indigentes. Fíjense que nosotros llegamos a una oficina donde nos atendían 3 personas, muy balanceado aquel trabajo, era magnífico. Y un día nos aparecemos hace 2 años, de 2 años y pico, casi 3 años, y cuando llegamos encontramos 15 personas sentadas ahí. Parecía un colegio, y le digo, ¿qué es lo que pasó aquí? Nada, dice que trajeron más trabajadores. ¿Para qué? Y ahí esa grasa ha significado que el seguro salimos nosotros en ese momento. Están gastando el 10%, ahora dicen que está el 10.8% de lo recaudado. ¿Qué dice la ley de finanzas? Que debe de gastar el 5 o el 6 como máximo de lo recaudado. No es de lo que tiene. Y ellos están gastando el 10.8 de lo que tiene. Entonces, ¿cómo nos vamos a asustar nosotros que el Seguro Social va a quebrar? Las alcaldías que tienen millonadas de deuda con el Seguro Social, las alcaldías, nadie habla de ellas. Lo que dice Luis Orlando Arauz, Manuel Israel, es que hay mucha grasa en el Instituto de Seguridad Social. Se refiere a este crecimiento del gasto administrativo. No sé si se trata de personal supernumerario. ¿Se puede reformar? Es decir, ¿qué tipo de reforma se necesita? ¿Es una reforma administrativa o algo que va más allá de eso? Bueno, el reglamento financiero del Seguro Social establece que los gastos administrativos no pueden superar el 6%. De tal manera que ese es un reto que tiene que hacerse en el menor tiempo posible, porque ahorita supera más del 11% de los gastos administrativos y ahí realmente se están gastando 700 millones o más en exceso. ¿Dónde está ese personal? Bueno, el INSS tiene ahorita como aproximadamente más de 3.000 trabajadores y debe de tener exactamente 1.400 trabajadores, es lo que realmente, en relación de los trabajadores activos con el pasivo, eso es lo que debería de tener. El otro, Carlos Fernando, es cuál es el impacto que puede estar generando en las generaciones presentes y en las generaciones futuras. De que si este problema continúa, realmente va a caer, y eso es lo terrible, caería propiamente en el presupuesto general de la República, y nosotros los pensionados realmente no tendríamos seguridad del pago periódico y correcto que hemos tenido en los últimos 48 años todos los pensionados,
Y esto realmente debemos de ponerlo a la luz del sol, de que este es un asunto que no podemos permitir, y por eso es que necesitamos que haya una reforma integral a la seguridad social en todos los aspectos, desde los nombramientos del presidente ejecutivo, todo se requiere efectivamente que haya, si queremos realmente salvar al seguro social. Y este informe que el IN supuestamente va a dar, debería dárselo primeramente a más de 1.800.000 personas, 180.000 pensionados, 750.000 asegurados, los que están desempleados, los 25.000 empleadores, son realmente los que deberíamos de recibir esa información, ¿verdad? Porque el COSEP representa una cosa muy pequeña con relación a lo que somos dueños del Seguro Social. Ahora, aquí hubo un intento el año pasado y en años anteriores de promover un debate nacional sobre la reforma al INSS. Al final todo terminó en una especie de cuarto cerrado en las discusiones entre el gobierno y los representantes del INSS y el sector privado. ¿Cómo se puede desbloquear esa falta de comunicación o falta de diálogo, señor Toledo, con otros sectores de la población? Yo creo que todos nosotros, todos los nicaragüenses, todos los asegurados, esa cantidad monstruosa de gente que dependemos del Seguro Social, deberíamos de ponernos a pensar cuál es nuestro futuro, cómo vamos a hacer nosotros los pensionados para seguir recibiendo nuestro dinero, y los que están cotizando, qué es lo que van a recibir, o si van a recibir algo cuando lleguen a su final de vida activa. Ahora, la gente pareciera que no se percata de lo que está ocurriendo, por lo menos en el sondeo que nosotros hicimos en las calles. Incluso hay una gente que dice que estaría dispuesto a trabajar más para garantizar su pensión, con un poco de, si se quiere, de ilusión de que al final del día va a tener la pensión. Pero mientras el dinero que esté entregando sea mal administrado, sea orientado hacia otras cosas que no es la seguridad social, él no tendrá ningún futuro aunque pague más dinero. Lo que sucede es que el Seguro Social es una institución como una pata de gallina. Estado, el patrón y el trabajador. En gobiernos anteriores se solía decir de que el INSS era como una gran caja chica de los gobernantes de turno. ¿Qué papel juega ahora? Pero vos sabés que esa caja chica solo la formaban los aportes del patrono y el trabajador. Nunca el Estado en sus 47 años le ha entregado una cotización de la que tiene obligación de darla según la ley al Seguro Social. En diciembre firmaron un acuerdo que iban a entregar $50 millones a 50 años sin pago de intereses. Yo no sé si con mantenimiento de valor o sin mantenimiento de valor, es una deuda que no la podían conciliar. Por favor, Carlos Fernando, un contador mediocre te puede conciliar cualquier cuenta, pero un montón de gente que trabaja en las instituciones, en el Ministerio de Hacienda y en el Seguro Social, no pudieron conciliar una cuenta. Vamos a la reforma. Es un desafío, Adolfo, naturaleza técnica, política o económica. Bueno, tiene dos aspectos. En primer lugar, hay un asunto de políticas y por tanto es un asunto político. Tenés una tendencia de los gastos distintos del pago. El INSS existe para asegurar el pago de pensiones y prestaciones. Y tenés un crecimiento de los gastos distintos del pago de pensiones y prestaciones desmesurado. Ahí hay un problema que hay que resolver a lo inmediato. Luego, al INSS se le han hecho recaer responsabilidades que no le corresponden. Asegurar una pensión mínima para evitar la pobreza en la vejez es una responsabilidad de la política de protección social del Estado y le corresponde asumirla al presupuesto del Estado, aunque la administre el INSS. Si vos le echas al INSS semejante carga, ¿verdad? Es un barco que tiene fracturas estructurales y lo hundís más rápido por estas dos razones. ¿Está hablando de la pensión reducida o otro tipo de pensión? La pensión mínima, ¿verdad? Cuando la pensión reducida es la que se les está pagando a los que cotizaron, pero no alcanzaron el número suficiente de cotizaciones. Y ahora están demandando... La ley lo que establece... Ahora están demandando que eso se transforme en una ley y no en un decreto. Lo que establece la ley es que cuando van a determinar tu pensión, ninguna pensión puede ser inferior al salario mínimo. Pero la mayor parte de las pensiones, como los salarios son tan bajos,
Si se calculan estrictamente conforme a la fórmula, salen por debajo del salario mínimo, entonces hay que ajustarlo. El 85%. ¿Verdad? Entonces, esa responsabilidad que se le agrega al INSS contribuye a hundirlo más. Pero hay problemas que no dependen del INSS. Dependen, son decisiones de política, pero de política nacional. ¿Verdad? De la decisión que tome este país de cómo enfrentar el futuro. Este país en 20 años más está arribando a la fase avanzada de envejecimiento. Yo no sé por qué ese tema nunca se discute. Y tenés 7 de cada 10 empleos precarios informales, que son los que te crean una gran presión a la baja de los salarios, y por eso es que la mayor parte de los salarios de los empleados formales son tan reducidos. Entonces, si me permitís, te quiero explicar cuál es el problema de fondo de la viabilidad del INSS a mediano y largo plazo. Al margen de los que ya mencioné, supone que tenés 6 contribuyentes activos por cada pensionado y que en promedio, en términos reales, los asegurados activos ganan 500. 500 por 6, tenés una masa salarial de 3.000, ¿verdad?, que generan esos 6 afiliados activos. Le aplicas una tasa del 11 y te da una pensión de 330. Promedio, que equivale más o menos al 66% del salario. Este es un ejemplo hipotético. Pero como resultado del envejecimiento que ya comenzó y se va a acelerar, sobre todo después del año que decían que el INSS va hasta el cual va a llegar la solvencia, que es el 2035. ¿2035? Sí. O sea, lo extendían del año 2020 al año 2036, pues 16 años le extendían la vida. Pero es precisamente cuando el proceso de envejecimiento va a adquirir velocidad de crucero. Entonces vas a llegar a tener 2 asegurados activos por cada pensionado. Y si la productividad del trabajo no aumenta, porque la mayor parte del empleo es de baja productividad y el ingreso real sigue siendo de 500, 2 por 500, 1000 por 11, 110. Entonces, o triplicas la tasa de cotización, o reducís en un tercio el porcentaje del salario que se recibe como pensión. La otra salida es que vos promovas un proceso acelerado de transformación estructural de esta economía para que comience a generar cada vez empleos de mayor calidad. Son decisiones que están más allá propiamente del ámbito de la seguridad social. Pero bueno, el INSS es un paciente enfermo. ¿Es salvable el INSS? Técnicamente, las finanzas de la institución se pueden decir que están en dificultades, o alguien puede alegar de que ya están llegando a un punto, digamos, de no retorno, de quiebra técnica. No, es decir, el INSS tiene fuertes problemas financieros. Unos le llaman que está fatigado, otros llegan a decir que está fracturado. Para mí es que tiene un problema y que hay que resolverlo en este año, en este año. Y esas decisiones se pueden tomar en este año. Definitivamente que la pensión mínima y la pensión reducida proporcional tienen que pasar al presupuesto de la República. Unos dirán que se va a desequilibrar. Eso no es problema con relación a que si continúa el INSS, el Estado tendría que pagar aproximadamente 30 millones de dólares mensuales. Entonces hay que hacerlo, hay que reducir los gastos administrativos, hay que transparentar el asunto de las inversiones, y eso se puede hacer, digamos, este año, para que efectivamente lo que se complementa con lo que dice Adolfo, ya es futuro ver qué se puede hacer con el sector informal. Se puede hacer este año, aunque la visión del gobierno siempre está muy enfocado en el tema electoral, independientemente de los niveles de controles que este gobierno y este partido tiene, señor Toledo. Es decir, por ejemplo, la revisión de las tarifas de energía le han dado largas porque dicen, es que estamos entrando en un año preelectoral. ¿Puede ser eso un pretexto para decir no se puede tocar el INSS en este momento? No, el INSS tiene que empezarse a tocar mañana, si no, no lo arregla. Tiene un problema, para mí está en cuidados intensivos, ¿verdad? Entonces, necesitas tiene problemas financieros. Tiene problemas actuariales que hay que verlo, que eso no lo hemos visto, lo vemos por encima. ¿Por qué? Porque no conocemos los estudios actuariales y no conocemos si se han hecho los estudios actuariales tal como lo manda la ley. No sabemos. Hay que comparar. El estudio actuarial te da la situación actual de la institución y podés planear el futuro.
Si no tenés ese estudio actuarial, no podés planificar. ¿Le preocupa el Fondo Monetario Internacional, que ha prácticamente graduado al gobierno en sus relaciones? ¿Le debería preocupar este problema del INSS? ¿Podríamos conocer lo que el INSS, la rendición de cuentas que no le quiere hacer a la ciudadanía a través del Fondo Monetario? ¿Tiene el Fondo Monetario facultades para demandarle al Estado que el conocimiento de esa información? No, en este momento el gobierno tiene un programa con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario le ofreció asesoría, ¿verdad?, para revisar la situación y hacerle recomendaciones. Pero yo pienso que a estas alturas el propio Fondo Monetario está sorprendido, me sorprendió, ¿verdad? Porque no se esperaban semejante déficit, pues. Sí, pero el Fondo Monetario no le puede en este momento exigir nada al gobierno, pues no tiene ningún programa. Pues. Nos toca a nosotros, a los ciudadanos, a los asegurados, a los jubilados, a los sindicatos, a las diferentes partes de la sociedad civil, expresarse, manifestarse. ¿Quién agrupa a los, digamos, a los dueños de la seguridad social? Que somos todas las personas, por lo menos los que cotizamos, los que tenemos alguna relación con esta institución. ¿Cómo se agrupan en otros países los asegurados, Manuel Israel? Bueno, aquí nomás en Costa Rica. Costa Rica realmente, como la gente sabe el gran alcance social que tiene la seguridad social, cuando se iba a privatizar, igual que se hizo en Nicaragua en el año 2000, se fue más de 1 millón de gente a la calle. En Panamá duraron 5 años en hacer la reforma porque la población estaba al frente de esa situación. Y realmente era espontánea, la gente realmente sabía que era un derecho fundamental de la vida y estaban claros de que si eso ocurría, le iba a impactar a corto, mediano y largo plazo. De tal manera que no he conocido de que, digamos, en España también la gente se fue a la calle cuando los jubilados tenían problemas. De tal manera que este es un asunto de conocimiento de mis derechos y sabiendo mis derechos es que yo me puedo realmente defenderlo en cualquier momento. Pero si no los conozco, se me arrebatan y no sé lo que me están arrebatando. Gracias Manuel Israel Ruiz, Jorge Toledo, Adolfo Acevedo por este esfuerzo en el poco tiempo de que hemos dispuesto, por lo menos para intentar llenar este vacío de información, este déficit de información que es obligación del Consejo Directivo del INSS y de su dirección ejecutiva devolverle la información a los ciudadanos en vista de que la información está bloqueada, pues hay que hacer un esfuerzo desde el periodismo, desde los investigadores, desde las asociaciones de jubilados para que la información fluya y la gente pueda decidir cómo están las cuentas de la seguridad social y pueda proyectar cómo estarán en el futuro sus pensiones y las de los jóvenes que tarde o temprano también van a jubilarse.